El IPD, a través del programa de formación deportiva, lista el torneo provincial de box, el mismo que congregará además a deportistas del norte del país. La mayor cantidad de participantes y practicantes del boxeo se está promocionando en esta vez un torneo provincial, ¿no? Donde también van a participar provincias como Chepén, Ascope, que viene siendo representados por Roma. Y esperamos de que vamos a invitar las invitaciones a algunos clubes, por ejemplo, la Escuela Municipal de Trujillo, que sabemos que también participa en boxeo, y algunos barrios que vemos que cuando vamos por ahí que están haciendo boxeo. Para este torneo, que se realizará en junio en el Coliseo Cerrado Gran Chimú, vienen concretando la llegada de la campeona mundial Linda Leca, quien inaugurará el evento. Ya hablaba ayer con el profesor Coronel, con su entrenador, y me decía de que Linda estaba deseosa de venir a inaugurar el evento. Y vamos a contar también con el comando técnico de la Federación Peruana de Boxeo, quienes van a ser el que van a asumir el control técnico del evento para darle realce y de acuerdo a las normas del AIBA, ¿no? Participarán diversas categorías, desde 11 años hasta adultos. Hablando hoy también un equipo de adultos, porque sabemos que hay también adultos, y es una de las debilidades que tenemos en este momento, en que tenemos falta de boxeadores adultos para participar en los próximos campeonatos nacionales. Y creo que de esta manera el objetivo principal es ver verdaderamente cuál es el nivel del boxeo en este momento en Trujillo.